Celebramos hoy el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea por videoconferencia. Es una reunión importante porque en esta crisis del coronavirus hemos visto como toda la cadena alimentaria en España, pero también en el resto de la Unión Europea, se ha comportado de forma muy positiva y ha contribuido a que todos los ciudadanos tengamos alimentos suficientes en cantidad y en calidad para nuestro abastecimiento, lo cual es ciertamente un logro. Pero ese logro no debe ocultar las dificultades, y las dificultades están ahí y derivadas sobre todo de dos temas. El primero, el cierre del sector de la hostelería, de los bares y restaurantes, que supone ciertamente una salida muy importante para muchos de los productos de la cadena alimentaria de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. E igualmente lo referente a las exportaciones a países terceros fuera de la Unión Europea, pero también a algunos mercados comunitarios que se han visto afectados. Por tanto, en este contexto, queremos en nombre de España señalar que las medidas aprobadas recientemente por la Comisión Europea son un buen paso adelante, que van en la dirección correcta, pero que son insuficientes desde el punto de vista financiero. Hace falta que las actuaciones respecto de los mercados sean más significativas para tener efecto. Y ello significa, por tanto, que, por ejemplo, en un mercado comunitario como el de la leche, se den las ayudas para almacenamiento suficientes para su transformación en leche en polvo o en mantequilla, que impida que leche líquida a bajos precios esté circulando por el conjunto de la Unión Europea y afecte a algunos países miembros, como es el caso, sin duda, de España. Eso es igualmente válido para otros sectores, para medidas de almacenamiento y también para medidas de intervención. Pero en particular quisiera referirme a las frutas y hortalizas y al programa y a la flexibilización de su programa, que es muy importante, porque los costes suplementarios derivados de los gastos sanitarios para la recogida de las cosechas suponen un elemento que tiene que tenerse presente. Y por tanto, pedimos la flexibilización del programa operativo relativo a frutas y hortalizas para contribuir a ese fin. De igual modo, en el campo del vino ya se ha flexibilizado el programa de ayuda, pero creemos necesario, tanto en el contexto del problema relativo al sector, al canal Horeca, como también de los aranceles impuestos por Estados Unidos en relación con el caso Airbus, que por parte de la Comisión Europea se financien medidas específicas de promoción en mercados terceros que constituyan un elemento de apoyo a este sector tan importante para nosotros y tan importante para muchos países de la Unión Europea. Y finalmente, en este apartado quisiera referirme, por mencionar solo los sectores más significativos, al caso del aceite de oliva, donde existe evidentemente un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Los precios están siendo anormalmente e injustamente bajos y, por tanto, en ese contexto es necesario que, más allá de las medidas de almacenamiento planteadas ya en la pasada campaña, puedan desarrollarse nuevas medidas de apoyo en relación con la promoción, pero también en relación con el almacenamiento, para conseguir que el sector reequilibre lo que se refiere a la oferta y la demanda y, en definitiva, logre cubrir como mínimo los costes de producción en los sectores más afectados de este conjunto del sector. Estas son medidas que España lleva al Consejo de Ministros de hoy en una reivindicación clara de una mayor ambición para el apoyo a nuestra agricultura y ganadería y a toda la cadena alimentaria. Y dos reflexiones suplementarias. La Comisión Europea ha aprobado un cuadro de ayudas públicas de los Estados miembros, de ayudas de Estado para el sector agroalimentario. Estas ayudas son sin duda necesarias y los Estados son libres de poderlas dar o no. Pero queremos llamar la atención. En el sector agroalimentario, como en otros sectores en el marco del mercado único, de que esas ayudas nacionales no pueden en modo alguno distorsionar la competencia y romper lo que supone el mercado único. Quien está más capacitado financieramente de apoyar un sector determinado no puede, a través de esa ayuda, lograr una disrupción de competencia que, en definitiva, es perjudicial para todos nuestros productores, pero también es perjudicial para los ciudadanos, porque lógicamente se ven afectados en términos de precio. Por tanto,
no romper el mercado único mediante una distorsión a través de ayudas nacionales desequilibradas. Y un segundo elemento, y que es muy importante. En los próximos días, la Comisión Europea va a presentar la revisión de las perspectivas financieras 2021-2027, así como el documento relativo al Fondo de Recuperación. Es un momento muy importante, porque además, muy probablemente y de forma simultánea, dos estrategias más de la Comisión Europea para el periodo venidero, la relativa a la granja, a la mesa y la estrategia de biodiversidad, también van a hacerse públicas. En un contexto como el actual, donde nos encontramos en la crisis del coronavirus, que va a estar con nosotros durante un cierto tiempo, ciertamente desde el punto de vista económico. Y además, teniendo en cuenta los retos que tenemos ante nosotros desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, es aún más necesario aquello que España venía ya defendiendo en los últimos meses, en los últimos dos años, que es que la PAC tiene que estar bien dotada en las perspectivas financieras 21-27 para hacer frente a esos nuevos retos. No parece lógico que haya retos suplementarios y además en un contexto como este, de crisis económica, si no somos capaces de responder apoyando a nuestros agricultores y ganaderos que se han comportado magníficamente en esta situación de esta crisis sanitaria. Por tanto, creo que el mejor apoyo es que la Comisión Europea en esas perspectivas financieras y la decisión final que tome el Consejo Europeo les dé a agricultores, ganaderos y a todo el sector agroalimentario esa ayuda, ese apoyo que es necesario para continuar desarrollando su tarea positivamente de cara al futuro en los próximos años. Y un capítulo final relativo a la pesca. Las medidas planteadas por la Comisión Europea nos parecen muy interesantes. La flexibilización relativa a la aplicación del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca supone un instrumento muy positivo y del cual podremos, sin duda, movilizar hasta 50 millones de euros, tanto en lo relativo pues, a los fondos europeos como fondos nacionales, para el tema relativo a las paradas, para el tema de almacenamiento y las ayudas a organizaciones de productores, sin olvidar lo referente a la acuicultura y a los mariscadores. Son medidas muy positivas, estamos trabajando ya desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con las comunidades autónomas y con el sector para implementarlas en España lo antes posible. Pero reclamamos de la Comisión Europea la revisión del reglamento correspondiente para hacer posible que de una campaña a otra, del año 2020 al año 2021, se pueda transferir en cuotas pesqueras, en algunas pesquerías, una suma, un importe superior al 10% de las capturas, que es el límite indicado actualmente en los reglamentos comunitarios. El elevar en esta situación extraordinaria ese importe por encima del 10% nos parece muy importante, porque es evidente que estamos con una situación que no es una situación normal, donde hay ajustes de oferta y demanda, donde en ocasiones la flota no ha salido a faenar en determinadas pesquerías y en determinadas zonas, y ello supone que evidentemente los recursos pesqueros extractivos no han sido consumidos y creemos que deben poderse de forma ajustada acumular a la campaña siguiente para que no sean perdidas. Estas son las posiciones que España defiende hoy en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que esperamos tenga un éxito positivo en el sentido de que la Unión Europea se comprometa más con nuestra agricultura, con nuestra ganadería y con todo el sector pesquero.